Tú no sabes lo que yo he resuelto con esto, en este campo, con los apagones. Sí, ahora no. ¿Y estas dos cornetitas de lo que está para qué? Digo, no, señor. No, señor. Y buenos días, familia. Ya amaneció ya. Estamos en la ciudad de Matanzas, para los que no vieron lo que ocurrió anteriormente. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el recorrido hacia la casa de la tía de Alejandro, que vive en el campo. Una casa bastante humilde en el río, o sea, o cerca del río San Juan. Y entonces para allá nos vamos a dirigir y vamos a ver cómo es viajar, cómo es este trayecto, porque bueno, como está la cosa ahora con el combustible, no creo que sea nada fácil, Alejandro. Fuimos al cajero y bueno, había tremenda cola terrible, ya que todos los cajeros, los pocos cajeros que hay cercanos, todos están rotos y nada más había uno, y bueno, sacar dinero es una locura. Entonces no tengo tanto efectivo, vamos a ver si me alcanza, Alejandro, ¿qué tú crees? Sí, alcanza. Es una moto de aquí hasta un lugar y después un lugar hasta otro lugar y de ese lugar caminando hasta la casa de la tía Alejandro. No me entendieron nada ni yo tampoco, pero bueno, yo lo he hecho otras veces y sé que es así. Llegamos a la entrada del campismo popular Río San Juan. Y es que aquí se encuentra un campismo donde nace el río San Juan, que es uno de los ríos fundamentales de acá de la ciudad de Matanzas. Y este campismo está enclavado en el nacimiento del mismo río. Ahora nos falta como un kilómetro caminando por esta callecita así en como mal estado que se encuentra por acá hasta la entrada de la casa, que más adelante les mostraré. Alejandro, ¿cómo te fue el recorrido en la moto? Súper rápido, creo que nunca hemos tenido tanta suerte en llegar aquí tan rápido. Sí, porque normalmente yo creo que es como que hay que partir el tramo en dos, ¿sabes? Hasta aquí. Y hoy tuvimos la suerte de que los motocicleros, motociclistas. Mototaxi, ¿no? Mototaxi. Nos llevaron hasta aquí esta entrada. No, pero para que vean que es la diferencia entre si andas con dinero o no, porque si no hubiéramos andado con el dinero para pagar la moto, que costó 250 pesos hasta aquí. ¿Y tenemos una para viral? Sí. Porque no pudimos sacar dinero. Teníamos que estar ahí en la parada a esperar a coger botella. Dios quiera, como vi la cola, esa en la parada esa. Pero bueno, por suerte tuvimos eso, suerte. Y ahora nos falta un kilómetro caminando. Mira, ya van viendo el difícil estilo de vida que se vive para acá. Bueno, ya las cajitas ustedes van viendo que se van poniendo como más complicaditas, más sencillitas. Ustedes saben. Es que sobre todo, Alejandro, yo creo que para esta zona se mueven las personas que vienen de Oriente y tal, ¿no? Sí. Que cogen como pedacitos de tierra y levantan sus casitas para acá como han pueden. Han hecho asentamientos como que ilegales, por decirlo de alguna manera. Aquí antes, la primera casa que hubo aquí fue la de mi tía. Que es esta que está aquí adentro, que vamos a entrar por y aquí. Y otra casita. Y ya mira cuántas casitas hay ya. Y ya la gente poco a poco ha ido haciendo sus casitas. Y es que, bueno, imagínense, vivir en la ciudad, un alquiler es muy caro, todo es más caro, entonces mejor vivir en el campo, donde incluso pueden sembrar sus cosas y bueno, hacerse de sus dineritos. Lloverá, lloveré. Rafi, mira, te agradezco mucho este juguetico que me mandaste, mi amor. Tú no sabes lo que yo he resuelto con esto, en este campo, con los apagones. Yo lo pongo a cargar por el día y si no en el sol. Y cuando se va la corriente, ya yo tengo con qué alumbrarme, con qué comer en la mesa. Te agradezco en el corazón, te agradezco mucho. Mi esposo dice que esto es un juguetico que tú me mandaste. Y cuando salgo de la cartera no lo saco. Eso va conmigo para donde quiera, para donde quiera. Fui a Holguín a ver a mi mamá y allá me fui con mi juguetico. Muchas gracias, mi vida. Y coge todo lo de eso de radio y eso todo lo coge. Mira, me prestaron una memoria con música. Ya tuve que entregarla. Porque también tiene USB. Porque era ajena. Y oía música a toda hora, lo más bello de la vida. Tú no sabes el regalo que tú me has hecho, mi amor. Te lo agradezco en la vida, mi vida. Chao. Ya. Te quiero. Pero si no estoy quedando para ti.
Y este Balbina me llevó al militar, me hicieron una pila de pruebas ahí. Resulta que la única solución mía es operación y los lentes no lo hay en este país. Me mandaron unos espejuelos, pues, supuestamente para que resolviera. No existen los cristales en este país. Sí, va a ser un problema con ese $1,000. Es una catarata, creo que fue que me dijeron, no sé qué cosa, crónica, que me ha provocado una miopía progresiva, que poco a poco estoy perdiendo la vista, Yo miro para allá, yo veo un bulto allá. Bueno, yo para trabajar tengo que andar con los catalejos. Me llamaron después, bueno, lo querían cobrar $10,000 los catalejos. Los catalejos, tú sepas. Para que sepa. Para que tú sepas cómo es la cosa. Yo tengo que medirme la vista de nuevo. No, mismo, no. $10,000. Y pollito. Que oiga, $10,000. Arriba, va a soplar, que no está caliente. ¿No viste la pila de gato que tiene? No, lo vi. Mira la caja. Mira lo que pero están lindos. Pero ese no era un chiquitín todavía. No, no. Esa gata que está afuera, ¿parió ahora? Parió de nuevo. La viste hacer, parió dos veces. Parió dos veces. ¿Está recién parido? Sí, parió hace. Lo botaba. Ah, lo botaba. Ay, mal parió dos veces, lo botaba. Dale, príncipe. Y sangramiento. Dale, príncipe. Ahí me fíjale una gotita a la gata. Porque si no van a ir a joder los muchachos aquí. Pues Nancy sale de allá el día 9, llegan el día 10. Bueno, mira, ando aquí en el campo porque les estoy descargando una aplicación de mapas. Y bueno, me pidieron que descargara una aplicación de mapas ya que ellos aquí no tienen acceso a internet, ya que bueno, estos teléfonos no se pueden conectar, es un Blue, son teléfonos muy antiguos. Y le estoy descargando una aplicación de mapa al señor, que bueno, quería eso y bueno, música, pero el teléfono no puede tener música porque no tiene espacio, es un teléfono muy, pero muy viejo. Y él trabaja, entonces dice que a veces le gustaría escuchar musiquita. Y entonces me dice que a veces le gustaría escuchar música, pero bueno, no puede porque el teléfono no se lo permite. Pero bueno, en caso de los estoy ayudando con el tema de los mapas y esas cosas, que es la aplicación que él quería. Aquí, solito, pasando mi trabajo, pero feliz y contento. Ese es su mamá y ese es su lugar. ¡Ah, carajo! ¿Estás mongueado hoy? ¿Qué te pasa? ¿Hoy no quieres mango, príncipe? Cómetela, dale. ¿Tú eres el peluquero? Dale, peine. Me dijo peínate, ¿no? Sí. De atrás y no te va a hacer nada. Bueno, atrás. Bueno, estos pelitos así más o menos. Como que en la oreja, así, como que no me caigan en la oreja. ¿Me entiendes? Familia, miren, así fue como quedé. Miren, yo me veo, no sé, más joven, digo yo, un poquito más joven. Y es que a mí me gusta el pelito así como lo tenía, pero que paso mucho calor. Cada vez que saco, siempre el pelo como que me suda. En Cuba están haciendo unos calores terribles últimamente. Y la verdad que dije, aprovechar, porque bueno, la tía de Alejandro me dijo que pelaba. Y dije, bueno, voy a aprovecharme. Y la verdad que me gustó. Y yo soy bastante problemático con los pelados, ya que para yo tocarme el pelo tiene que ser con alguien de confianza, pero bueno, confíe en ella. Y la verdad sí me gustó el peladito, no sé, hasta me veo más joven. Déjenme ustedes por ahí abajo por los comentarios si les gustó o no. A mí, la verdad, sí me gustó. Les voy a hacer un rápido ahora a house tour como por la casa. Aquí, bueno, ellos son un poco tímidos, por eso es que no han salido tanto en los videos, pero les voy a hacer un pequeño house tour. Y bueno, por acá es por donde cocinan y tal. Y aquí está la cocinita. Digo, no, señor. Digo, no, señor.
Oye, son alrededor de las 7 ya de la noche aproximadamente, pero bueno, quería aprovechar para mostrarles el bonito atardecer que se ve desde aquí. O sea, miren esto qué lindo, en conjunto con la casa, no sé. La vida en el campo es muy bonita para mí al menos, pero bueno, como ahora, de visita. No creo que yo sería capaz de vivir en el campo personalmente, porque no sé, aquí por lo menos hay poco internet, o sea, poca conexión, y siendo joven y teniendo mi trabajo es imposible, por lo menos, vivir en un lugar así, o al menos que tengas buen internet. Pero al menos para pasarse un tiempo, conectarse con uno mismo, conectarse con la naturaleza, relajarse un poco, sí que vale muchísimo la pena, porque miren el entorno, qué lindo. Este es lo que venía diciendo, toda la propiedad, o sea, ellos son dueños de todo esto. Todo esto. Hasta allá, unos, no sé, 30 metros un poco hasta allá. Pero ¿qué pasa? Que este suelo me cuentan que no es tan fértil, o sea, que no es tan bueno, y por eso es que como que no pueden sembrar muchas cosas aquí, porque súper cerca del suelo está ya una roca y bueno, es imposible. Pero hay una matica de guayaba aquí, miren qué rico, las guayabas pequeñitas, que no las puedo coger porque están muy pequeñas. Además de que tienen otras plantas, aguacate me dijeron que tenían por acá, aquí tienen almendras. ¿Este será el aguacate? No, no, este no es el aguacate. Yo que un día cuando tenga mucho más dinero voy a comprarme una finquita. Y voy a tener maticas. Un lugar, siempre es rico tener como un lugar donde te escapes y te olvides de todos los problemas y te olvides de todo. Creo que debería ser eso, no sé. A mí si, en un futuro me gustaría, no sé, una casa en La Habana y una casa en el campo. Una meta de vida. Y miren, aquí también tienen una matica de limón, que no tiene limoncitos por ahora. Y esto es lo que vendría siendo toda la casa. Mira, toda la propiedad es esta de acá. Les muestro. Todo esto es como el patiecito de ellos. Vamos a entrar por acá. Bueno, estas entradas son muy típicas. Por lo menos de Cuba se utiliza muchísimo, ¿eh? Y ahora voy a bañarme. Miren, se entra así por aquí y luego se cierra. Sistema de seguridad. Muy bueno. Una matica de mango pequeña. Que bueno, ellos esperan, me dijeron que se les dé. ¿Y dónde me voy a bañar? Me voy a bañar aquí, desnudo, ahora mismo. Y ustedes van a ser testigos. Bueno, claramente les voy a censurar porque no me van a ver la pichurra. Pero la última vez que vine sí fue muy, muy bonito tener un baño en este lugar así, no sé, en cuero, desnudo. Bueno, ahora me voy a bañar y como Dios me trajo al mundo, que claramente ustedes no van a ver, pero bueno. Atardecer más bonitos aquí, súper lindo. Ahora come, que la verdad que tengo un hambre que no veo. Y buenos días por acá, familia. ¿Cómo está? ¿Cómo se amanece? Bueno, ¿cómo amanezco yo? Ahora voy a desayunar para ya salir para la ciudad de Matanzas, que ya todavía queda camino hasta La Habana. Así que nada, creo que esto va siendo todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que hayan aprendido acerca de la vida en el campo, que al final fue el objetivo de este video, que conocieran a estas personas y que aprendieran un poco de la vida en el campo en Cuba, para los que no habían visto. Entonces, nada, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima... Ah, no olvides suscribirte, por supuesto. Y nos vemos en una próxima aventura. ¿Quién sabe dónde? Chao.